Welcome to the second day of this week's meeting in Teldropia. Today, all the delegations will leave Teldropia to go to Las Palmas. There, they will meet with an important politician, a vice president of Gobierno de Canarias. And not only that, we will also be able to listen to some words on our own president. Or former president in Teldropia's case. Firmemente convencidos que el mundo futuro debe ser conducido por ciudadanos críticos, comprometidos con su entorno, ciudadanos solidarios y emprendedores, Europa ha propiciado que nuestro alumnado se sienta una parte importante de Europa. The application for this project was submitted in March 2016 and was subsequently approved by the EU, so that the project could start in September 2016. 2 months later, the teachers involved met here in Gran Canaria for a week of workshops, where they set out plans and a programme of work for the Confederation of Europa. The Erasmus project is a chance for us. We thank our teachers for investing in such a great project for our small college. Even in the countryside, education is very important. We don't have as many activities as we do in a city, but our chances must be the same. Speaking other languages and discovering other cultures must be a priority for our future. It also helps to make great friends and to be open to others, to show the importance of being tolerant. Together, in Europe and elsewhere, we will be stronger. Students will establish businesses and they will advertise the job vacancies. All citizens of the Confederation can apply for jobs. No discrimination about country is allowed. Company bosses must write a business plan and apply for a startup loan, and they then receive the credit from a bank of Europa. Then they must develop plans for advertising and production. Job seekers must apply for jobs. The wages are low, but they will receive a share of the profits. Formar parte de este proyecto nos ha hecho crecer, nos ha abierto la mente y nos ha dado la oportunidad de conocer gente que viviendo en lugares tan diferentes, con costumbres que no se parecen a las nuestras, se nos han revelado como absolutamente iguales en lo más básico, que es el gusto por la buena compañía, las risas a destiempo, el asombro de ver cosas cotidianas por primera vez. Pero sobre todo nos ha motivado a trabajar en equipo, a visitar nuevos países y fomentar el espíritu europeo. El efecto de un proyecto K2 europeo en un centro se multiplica de manera exponencial, ya que no solo los que hemos viajado, los que estamos aquí o los que viajarán a Alemania modifican su visión. Es algo que va más allá de nosotros, traspasando las puertas de nuestros cuatro centros, impregnando a nuestras familias y compañeros en un ambiente de solidaridad, internacionalidad y trabajo en equipo. Por todo ello, en nombre de los teldropianos, agradecemos al proyecto todo lo que nos está dando. Buenos días, señor Rodríguez, señoras y señores. Muchas gracias por la posibilidad de poder presentar nuestro proyecto en esta sede del Gobierno de Canarias en Gran Canaria. Es un honor para nosotros. Nuestros estudiantes deben salvar las barreras de la lengua. Por eso los profesores también. Y yo también la salto. Y hablo español. Al menos lo entiendo. Tengo una pregunta. ¿Por qué hacemos un proyecto Erasmus? Un proyecto muy ambicioso. ¿Se habrán dado cuenta de que la Confederation of Europa es el mismo que la Unión Europea, pero sin Brexit? Tenemos una constitución, elecciones democráticas, los ciudadanos de Europa pueden trabajar en todos los estados federales e incluso fundar una empresa. Tenemos un mercado común y una economía social.
excepto en el tema de los impuestos. Con este proyecto, los estudiantes pueden trabajar prácticamente todas las funciones de la democracia y el mercado, sin utilizar un libro. Y lo más importante, ellos deben trabajar juntos. Los estudiantes deben organizar una empresa, deben calcular y producir algo. Tenemos 4 lenguas maternas en el proyecto. Y la cooperación funciona si pueden entender y aceptar. Aquí los estudiantes estudian el principio del multilateralismo. No es fácil. La competencia comunicativa y la multiculturalidad no vienen dadas nacimiento, se deben aprender. Estoy seguro de que con el multilateralismo se pueden crear prosperidad. Ustedes, señoras y señores, pueden ver claramente que nuestro proyecto se basa en la misma idea que la Unión Europea, que quiere estabilizar la economía y la paz en Europa con el multilateralismo. Ahora hay algunos políticos que dicen nuestro país primero. Ellos piensan que este mundo es un campo donde los países soberanos batallan por las propias ventajas. The winner takes it all. El principio, el ganador se lo lleva todo. Pero, ¿quién le paga al ganador mañana? Como ingeniero de la guerra que fue, pienso que esta Europa y todo el mundo gana más con el multilateralismo. Gracias a nuestra colaboración multilateral escolar, que ya dura más de 10 años, más de 450 estudiantes han visitado otro país y han trabajado juntos en grupos multiculturales en diversos proyectos. Esta es la base de la comunicación y el multilateralismo. ¿Y por qué hacemos un proyecto Erasmus? La respuesta es clara. All for Europe, tú por la Europa, alles für Europa, todo por Europa. Creo que, como ha dicho el coordinador del proyecto, así es como se construye Europa. Así es como los principios que nos unen pues se ponen en valor y se trabaja de manera multilateral en construir el sueño de Europa, un sueño que es real y que además da mucho más que lo que quita, que no quita nada. Creo que desde luego tengo que poner en valor el proyecto que han desarrollado. Me parece absolutamente apasionante. No te visiones y sí, a ver qué Europa, tu san cooperación, sace Europa, no son fiertas te unir a los un mundo nuevo se abrirá.
abrazando la amistad con la unión hacia un futuro lleno de felicidad. Europa is our vision. Europa is cooperation. We are proud to stand together. No borders must cease. Only then we will be living in peace. Only then we will be living in peace. I think we forgot to put down subtitles. Should we summarize the speech? No! 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 Well then, that's it for today. See you tomorrow! Cheers! Au revoir!